Hola amigos de Santo Domingo Vive, estamos de nuevo acá con nuestro amigo Luis Beiro. A él no le gusta que yo le diga crítico de cine, pero es una persona cinéfilo, es una persona que yo siempre sigo en su columna desde la última butaca del periódico Listín Diario, y es una persona que, bueno, es un apasionado del cine, le gusta escribir del cine mundial y del cine de que no nos imaginamos, porque a partir de su visión y de sus análisis conocemos siempre nuevas cinematografías. Y yo le decía a Luis que teníamos que hablar de cine, pero comenzar a hablar de cine en nuestro país necesariamente sería bueno tocar nuestra tierra, nuestra joven filmografía. Y en este caso, una cinematografía dominicana que tiene cierta formalidad a partir del año 86-88, filmación, luego exhibición de El buque insignia, ¿no? Un pasaje de ida de Gilberto Meléndez. Es la primera película producida totalmente por dominicanos a nivel de ficción y en el país, con todo dominicano. Y luego esta situación ambivalente de producción, de no continuidad, hasta que llega René Fortunato y establece pues una temática documental, de género documental, y sí una continuidad en un estudio social muy importante. ¿Qué te parece, Luis? Sí, una precisión. Tú sabes que hay mucha especulación, pero yo, a mi modesto criterio, yo marco tres momentos en el cine de ficción dominicano. A ver. Primero, La Silla es nuestro primer corto así con intención de ficción. ¿Un corto? Un corto, es un corto de 15 minutos. Sí. La Silla no es. Realengo 18 es un mediometraje de ficción de 60 minutos. Okay. Y El pasaje de ida es largometraje de ficción. O sea, los tres son pioneros, pero cada uno en su sitio. No me digan que La Silla es un largometraje de ficción. Oh, wow. Tú dices que se desaparecieron. No, sí. Aquí lo que se estrenaron fueron 15 minutos. Wow. Es lo que se. Entonces dice que se perdió la película, sí, y crea una gran nebulosa. Correcto. ¿Me entiendes? Sí, claro. Pero es que, lógicamente, René Fortunato, nuestro amigo fallecido, nuestro gran cineasta Oscar Torres, hizo Realengo 18. Correcto. Es 60 minutos, una película, un largometraje, un mediometraje, perdón, de ficción, que es nuestro primer mediometraje de ficción. Y Aguilberto después, pues, hace su pase. Son los tres, a nadie se le resta méritos, lo que cada cosa en su lugar. Correcto. Y cada lugar en su cosa. Ok. Muy bien, entonces, ¿cómo pudiéramos hablar de René Fortunato y su gran aporte al cine dominicano? Volviendo al tema de la historia en el cine dominicano, ya me estás tentando, sí, con esto. Y se lo prometimos a los amigos televidentes. Hay algo muy, muy singular. Tal vez René Fortunato, con una formación cinematográfica impecable, porque René tiene una formación, él estudió en Cuba, él prácticamente se considera, nos lo ha confesado, un alumno aventajado de Santiago Álvarez, el gran documentalista de América. Entonces René ha sido la persona, el cineasta, que más se ha preocupado por llevar la historia dominicana más reciente. Correcto. Al cine. A René no se le ha escapado nada. René se estableció una línea temática y la llevó de principio a fin con una pulcritud excelente. Correcto. Se podrá discrepar o no, como toda obra de arte. Correcto. Se podrá estar de acuerdo en algo y en otra cosa así. A lo mejor se le fue la mano en una cosa y en otra no. Pero lo que es indudable es que hay un maestro haciendo trascender la historia con un fenómeno cultural. A René hay que reconocerle que ha rescatado fotos, que ha rescatado material fílmico de la época, sonido, ha rescatado, ha hecho cosas que si no hubiera hecho René nadie los hubiera hecho, y nuestra historia estuviera tirada por el piso, estuviera perdida. O sea, a René hay que dedicarle, yo creo que un espacio no solo en la historia
del cine dominicano, sino en la historia de la cultura dominicana. René es un hombre que merece los máximos honores, porque todavía, lamentablemente, aquí los reconocimientos se dan cuando una persona ya tiene 80, 85 años y anda con un bastón. Y otro gran mérito de René, un mérito excepcional también, es que creó su propia empresa distribuidora de películas. Así es. René estrenaba su película un día, la llevaba a las comunidades, a las provincias, pero incluso en funciones gratuitas. Así es. Él comercializó y creó una red internacional, sí. Incluso no solo para vender sus películas, sino para traer al país películas de cinematografía latinoamericana. Correcto. Que aquí no se podían conseguir y las puso a la venta. El aporte de René ha sido extraordinario. O sea, nadie lo ha seguido, nadie, a él no lo ha llamado de la dirección de cine a sentarlo. René, ¿qué usted ha hecho? ¿Qué ejemplo podemos tener? Y no tengo nada contra la dirección de cine, al contrario, respeto mucho primero a Elis Pérez, ahora a mi ex compañera del Listín Diario, Ivette Marichal, la respeto muchísimo, le deseo lo mejor, pero amigos, hay que llamar a ese hombre. Es un cine que debe ser promovido por el Estado. No, es que ese hombre es un fundador. Ese hombre ha hecho cosas con su propia iniciativa que pudiera el Estado enriquecerla y hacerla para todos los demás. Hay algo muy peculiar aquí con el cine dominicano. Y se hace una película para poner en el cine, para recordar dinero y no hay copia. Tú la quieres comprar y no existe. Así es. Los realizadores no se preocupan en eso. Bueno, ¿no? Hay un problema comercial ahí, Luis. No, si no hay recuperación, no se puede invertir más. Ya estoy hablando del Estado, ya estoy hablando de la cultura nacional. Correcto. ¿Tú me entiendes? Sí, ya estoy hablando de algo más importante que la estructura comercial. Correcto. Que es la imagen del país, que con eso no se juega, con eso no hay un empresario que juegue, ni eso hay una industria que juegue. Eso es la imagen nacional, el Estado. ¿Qué cosa hay por encima de este Estado? Así es. No puede haber nada. Entonces a René hay que llamarlo. A René esa experiencia no podemos dejar que se muera. Hay que sentarse y ver de qué forma, con los engranajes actuales, porque hay que haber tu suspicacia. O sea, hay engranajes actuales que mira que esto y que lo otro. Pero a ver cómo se puede encajar la experiencia de René, recuperarla y cómo hacer, por ejemplo. Y es un cine. Yo quisiera tener en mi casa las películas de José María Cabral, tienen defecto las dos películas de él, pero de las tres una es insoportable, la comedia, pero las otras dos, Despertar y Jaque Mate, son películas que yo quisiera tener en la casa para cualquier recomendar una película dominicana, bueno, que la vieras, pero no están, ¿dónde están? Y cuando José María Cabral, vamos a ayudar, a lo mejor él quiere, pero no tiene forma. Vamos a ver la experiencia de René, cómo hacemos, cuánto cuesta, qué se le puede dar, qué se puede hacer. Para eso yo creo que están las autoridades de cine también, para buscar soluciones disyuntivas, porque es un problema nacional. Eso es un problema nacional. Eso es como se han hecho con muchas cosas. Y entonces yo me reverencio, estimados televidentes, de René Fortunato. Y creo que todos los dominicanos estamos en deuda con él. Estamos en deuda con él y el Estado, el país, el gobierno. Ha dado una lección que por favor, hay que, si queremos hacer cultura, si queremos hacer arte, si queremos hacer cine, tenemos que mirarnos en ese espejo. Tenemos que llamarlo. Porque en realidad es algo muy serio. Como también hay que llamar a Gilberto, al propio Jimmy Sierra, que han hecho ediciones con sus películas de sus propios bolsillos, DVD, económica, sí. DVD, que la venden en la Feria del Libro. Así es. Porque lógicamente es que el artista está para eso, el que escribe está para eso, para sacar sus libros, aunque le cueste lo que le cueste.
Pues me entiendes, porque esa es una visión de trascendencia nacional. Sí, la última película, el largometraje documental de René fue La violencia del poder, uh-huh. y ya han pasado como 5 años uh-huh. desde su uh-huh. estreno. Uh-huh. No sabemos realmente cuál es la situación de René en este momento, pero es un proyecto formidable, ¿no? Decía yo, Luis, que él ha logrado una narrativa muy digerible por la gran audiencia. La manera en que él cuenta sus historias, además del excelente, esta excelente recopilación de material, exquisita, ¿no? Y cómo él permite que la audiencia se vaya compenetrando con el discurso. ¿Cuál es la obra que más te gusta de René? Todas. Yo encuentro en cada película de René una arista, una información, una satisfacción como amante del cine, que de verdad no te podría decir me gusta esta más que otra, o creo que la otra está más lograda que esta. No, para mí es una línea digerible. Así incluso es. La edición que ha hecho René de sus películas se está agotando. Eso es un patrimonio nacional, eso el Estado tenía que vender, estarlo vendiendo con René, no sé, en los e-shop, junto con los sombreritos de Yaré y la bobería, las tamboritas. Papá, y las tamboritas, René Fortunato, serie de documentales, y cada 5 o 6 años reproducirlo, porque es la historia de tu patria. Esa es la historia, son tus héroes, son tu gente, son tus problemas, eso es lo que eres tú. Tú no eres el relajo de la chercha y el sombrerito, tú eres eso hay que respetarlo, pero no lo estamos respetando. Ahí no valen puntos de vista políticos. No, ninguno, todo lo contrario. Yo de verdad, cada vez que hablo de René, le pido, en fin, al público que me disculpe esta promoción, pero no es una promoción indebida, es un sentimiento hacia una identidad, hacia una trayectoria que ha tenido el país. Que cuando uno lo ve reflejado en una obra de arte, se siente bien. Es cuando usted se lee un libro importante, que de verdad que lo hace sentir. Es cuando usted ve y lo tiene que volver a leer. Como están los libros de cabecera, están las películas de cabecera. Y los dominicanos, lógicamente, tenemos que tener nuestras películas de cabecera. Nos gusta vernos a nosotros mismos en el cine, uh-huh. pero no solo como pachangueros, sino como tirantes, con los protagonistas de nuestra historia. Correcto, lo Luis. Que nos pasa. Yo comparto contigo ese punto de vista, ¿no? Ese apasionamiento con que tú hablas de la filmografía de René. Y precisamente esta semana, que estamos en la víspera del 25 de septiembre, hoy, pues, a mis alumnos yo le puse Bosch en la frontera imperial. Claro. Y después viene, evidentemente, que La trinchera del honor. Okay. Y después viene La violencia del poder, uh-huh. porque todas son causas y consecuencias, ¿no? Y me parece formidable conocer a René de esta manera, ¿no? Yo le decía a mis estudiantes, bueno, si para ustedes la lectura es algo pesada, yo creo que a partir de que ustedes vean estos documentales van a tener ya un punto de vista más crítico y comprensivo sobre ese momento histórico, ¿no? En qué circunstancias nos encontrábamos a nivel global que se reflejó aquí y miren las consecuencias que tuvo para nosotros, ¿no? Me parece formidable que podamos hacer un ciclo de René Fortunato pronto. No sé, en otro espacio o donde sea, pero coincido contigo completamente de que sí, que la Dirección General de Cine debería tener una versión incluso modesta, una versión asequible a un precio menor, porque la gran audiencia, yo creo que cada vez que yo he entrado en un contacto con gente común que no es cinéfila, que no tiene gran poder adquisitivo, me dice que sí, que ha visto los documentales y que le encantan, que les gustan. Entonces eso quiere decir que la audiencia acepta su discurso, lo comprende, y que sí, que debiéramos masificar esa difusión de la filmografía de René para beneficio de la República Dominicana. Yo no le voy a quitar más tiempo a Luis Beiro, ni a la audiencia que está sintonizando, ¿no? Yo creo que vamos a dar un tercer, porque nos queda un tercer programa sobre la historia en el cine dominicano, y vamos a ir ya a los
largometraje de ficción. Así es. Pero será en otro programa. En otro programa. Y hablamos de la comedia, que es un género también noble. No, que hay vamos que a hablar de las películas históricas. De las películas históricas. Pero también hay que hablar de la comedia. No, porque son muchos. Hay varios pintos. Y hay que reflexionar sobre las películas de largometraje de ficción que se han producido hasta el momento en el país, tanto por directores dominicanos como por directores internacionales. Bueno, ya ustedes ven, tenemos demasiado de qué hablar y cuando nos juntamos a hablar de cine, pues es difícil, es difícil. Así es que, señores, nos vemos en la próxima edición de nuestro programa, hablando de cine en Santo Domingo Vive, aquí en República Dominicana. El cine vive en cada momento, en cada uno de nosotros. Abel Rodríguez y Luis Beiro con ustedes.